Muy buenas noches a todos los vampiros. Volvemos a la franja horaria vampiresa, ¿eh? ¿Cómo estáis? No dabais un duro por mí, ¿eh? Voy a leer. ¿Se escucha todo right? Se para un poquito. Bajo la música. Otro poco. Ahí. Yo creo que ahí estamos bien, ¿no? Os leo. Gonzalo, ¿qué hora es en España? Son las 12 y 17. Sergio, buenas noches. Grande. Johnny, otra más. David Suñe, muy buena, campeón. Vamos, cracks. Felipe Álvarez, grande, Felipe. Jordi, nadie confiaba por el Tito George. Ha cumplido. Dije viernes o sábado. Tiene que pasar fuerza super mayor para que no aparezca. Me hubiese gustado estar a las 10 y media, pero no ha podido ser. ¿Qué nos enseñará hoy Jorge? Pues mira, vamos a hacer un directito. Ya sabéis que a las 1 y 20 no he arreglado todavía eso. Se va el... Hacen como un corte y luego se recupera. Así que bueno, tenemos ahí el límite. Recordad, los que aguantéis ahí hasta el final, recordadmelo aquí por el chat. A las y cuarto, a las y 10. A las y 10, si llegamos a las 1 y 10, avisadme, por favor. Y chapo. A ver si me solucionan eso, aunque ahí creo que hay problemillas más interesantes que... y más importantes que ese. David Lucena, sí, fuiste tú creo el que bautizaste con el vampiro J3 Padel. Sábado de Padel y Valentine. Parece una canción, ¿no? Como la de Violadores del Verso. Gracias a vosotros, Cristian. Siempre por estar ahí, siempre. No he avisado, creo que no lo he puesto en ningún lado, solamente en el chat de Telegram, que os invito, tenemos un chat de Telegram abierto, sí, creo que si buscáis J3 Padel, os sale. Está abierto, ¿eh? Otra forma de comunicarnos. Ahora mismo está todo más centralizado en Instagram y demás, pero bueno, cuando salgamos a la calle, hagamos cosas y estemos en pista y estemos grabando, creo que es un buen medio para que os ponga contenido que no sea en Instagram o para aquellos que no tengan Instagram y demás. No sé, ya se nos ocurrirán cosas. Ya sabéis que por idea no va a ser. Por cierto, he activado una cosa nueva, así que a ver si de los que estamos ahora mismo, que no sé cuántos somos, no hay nadie suscrito y se suscribe, porque va a ser el primero que va a salir una cosita nueva en el streaming. Guillermo, todo ok, perfecto. Pues menos mal que lo he leído ahora, pues llevo ya un rato dando chapa. Un pelín menos la música. Grande, Sergio. Sergio se está ganando ser moderador del canal, pero con muchas creces, ¿eh? Todavía no activa eso, pues no sé cómo va. Pero yo creo que algo podrán ayudar. Más de lo que hace Sergi. Que entre avisando. Con avisándome de lo del agua. ¡Ey! ¡Lo tenemos! Ahí tenemos. Cosita. Así ya no se me pasa. Y también tengo otro para nuevos miembros. Pero bueno, eso ya va a ser más difícil verlo. Estamos por aquí. He bajado un poquito la música, la bajo otro poquito. Creo que aquí. Así estamos mucho mejor. Corregidme si no es así. Jaca 22, perfecto. Saludo a todos. No sé si a los que estáis en... sois miembro y demás. Hay 6 colores, lo dije el otro día. Creo que a los 2 meses se va a poner en amarillo. Y me gustaría, creo que notifica cuando a un miembro sube de nivel. Estaría muy guapo. Tengo que ver la forma, no sé si ya está activado, tengo que comprobarlo.
Así que bueno, dentro de 2 meses si llegamos, ojalá lo veamos. Y esta va por ti, Mario. Grande, ¿eh? Felipe, también lo quiero ser. Felipe, tú y yo no la vamos a jugar en un cruzado. No la vamos a jugar en un cruzado. Tiebreak. Si me ganas, que tienes toda la papeleta de ganarme. Bueno, aunque ahora mismo estamos todos igual de desentrenados. Ahora mismo es mi momento, creo, ¿eh? De coger a la peña. Ahora estamos todos en las mismas condiciones en las que yo estoy. Sin entrenar. No es coña. Claro que sí. Hombre, y Salvita. Salvita, por Dios. No escuché tu último audio, Salva. Bueno, lo voy a poner aquí en directo. De 30 segundos. Lo tenía ahí puesto, no leído. Pues estaba con alegre, no lo leí. Grande Chacón. Bueno, que se nos va el tiempo. Ya llevamos 5 minutitos aquí leyendo. Muchas gracias a todos los que somos. Un día más. Espero que vayáis todo bien. Que ya queda menos para salir del boquete, salir de la cueva. Y vamos a pasar un ratito en condiciones. Ya estoy en Telegram. Luego chequeo. Mi hermano, que es el que controla un poquito más, que no sé si está metido en el directo. Yo creo que no, porque cuando estás hace notar. Pero bueno, ahí lo dejo. Lo tengo que poner en la descripción del vídeo, ¿ok? Para que sea más fácil, que le deis al botón y se vaya al grupo del tirón. Pero bueno, más activa esa forma de comunicación también, para que lo sepáis. Lo que sí es que no deja escribir. Vale, ya lo vemos. Creo que mi hermano de momento lo ha puesto que solo los moderadores o los administradores o lo que sea pueden escribir. ¿Vale? Ya vemos qué es mejor. Si podemos escribir todo. Ahora mismo, si somos pocos, creo que podemos escribir. El tema es que se vaya eso de madre y empezamos a poner cada uno una historia. Ya vemos. Se me está ocurriendo otra idea. Pero bueno, ya eso lo hablo con mi hermano. Bárbara está ya por aquí. Grande, creo que es la única fémina. No, Bárbara, estás tú y también está Vientos del Sur. Es verdad que las estadísticas del canal, del público femenino, hoy no lo voy a mostrar, pero porque no sé por dónde está exactamente. Pero puedo mostraros datitos de gente que nos ve, la edad. O sea, todas esas cositas. Bárbara, un día te enseño mi rincón friquismo total del pádel. Muy bien. Ah, bueno, a todos los que estáis ahora mismo, que sois miembro y creo que no lo habéis visto, en la pestaña de comunidad, ¿vale? He puesto un enlace al Telegram VIP, ¿vale? Que solamente está Sergio, pero que sois más. No sé si es que no lo usáis o no lo tenéis o tal, pero si os vais a la pestaña de comunidad os va a salir el enlace. Tengo que recordarlo más por aquí. Porque yo entiendo que eso no... Es que no es otra forma de comunicarlo. Pasar ese enlace. Tengo que verlo. A lo mejor yéndome uno por uno dentro del administrador puedo escribiros un mail o algo. No lo sé. Tengo que verlo, ¿vale? Bueno. Directo para pasar el rato. Tenía previsto otra cosa. Si íbamos a empezar a las 10 y media y íbamos a ver un partido... Brutal, brutal. Que bueno, ya lo tenía preparado. Eso empezaba también un poquito más tarde. Tenía preparada la miniatura, tenía preparado el título, tenía preparado todo para hacer otro tipo de directo. Pero como no nos va a dar tiempo, porque ese directo es de un partido que es 2:20, 2:30 de juego, quitando cortes de parones de intercambio, Entonces, bueno, no nos iba a dar tiempo a verlo entero y ya se ha hecho tarde. Eso lo dejamos aplazado. Además, iba ahí metiendo gente, mientras que lo veíamos, pues ir metiendo a gente que ya apareció en el canal y hablar un poco. Así que he dicho, bueno, al cambio hacemos algo diferente. He visto un par de vídeos, uno de 3 minutos, otro de 7 minutos, donde salen todo el rato jugadas bastante, bastante, bastante buenas. Ya sabéis, de contenido de pádel antiguo, pádel de old school. Pero bueno, se ve la diferencia con el actual. Pero con el pádel moderno, pero creo que son puntazos igualmente. Habitualmente, hoy de táctica, voy a intentar ver algo, pero siempre que hay jugadones es por desorden táctico. Es decir, es como yo le pongo el símil al fútbol. Cuando el partido está abierto, que hay contraataques por todos lados, presión alta, robo, ahí es cuando los entrenadores sufren porque no está todo bajo control.
Pues yo creo que el tema de los highlights es lo mismo. O sea, es desorden, frescura, movimiento diferente. Entonces, bueno, vamos a verlo, vamos a racionarlo. Creo que son auténticos puntazos, reliquias que hay por ahí por YouTube, que hay mucho. Y mientras que podemos salir a la calle y grabar y hacer otras highlights, ¿no? Felipe, grabo un partido de Felipe y salen highlights ahí a tope. Pero bueno, mientras que puedo buscar y crear contenido, tengo ya en el Dropbox, ¿vale? De entrenamiento y demás. Pero bueno, se me ha ocurrido otra historia que a ver si la conseguimos llevar a cabo, que es hacer streaming de torneos, de eventos en el fin de semana. Creo que con lo que he avanzado aquí, podría... Voy a decir una barbaridad, a lo mejor lo dejo ahí tirado, pero podría yo solito tirar un streaming con una calidad bastante, bastante, bastante decente. Entonces, aunque haya puesto ahí que haremos eso si llegamos a no sé cuántos miembros de... Que no sé si se ha cambiado. Espérate. El nombre. Bueno, lo miro ahora mientras que reaccionamos. Yo voy a tirarlo antes. Yo voy a tirarlo antes. Os lo prometo, ¿eh? Os lo prometo. Eso está ahí. Y eso si llegamos algún día. Eso que va a ser un... Pero yo prometo streaming de partido, de torneo, de entrenamiento, de partido de entrenamiento. Streaming, yo qué sé, de... Me gusta esto mucho de streamear. Me gusta mucho. Ya lo experimenté cuando hicimos el streaming en el club la primera vez, totalmente beginner, pero el subidón es bastante bueno. Me gusta este momento. Y bueno, seguiré subiendo, uy, el iPad, seguiré subiendo contenido de edición, con cinemática, así en plan a mi nivel, que sé que gustan. También disfruto muchísimo. Además, ayer empecé a grabar otro, a editar otro, después de, yo creo que llevaba sin encender el Premiere. 14 o 15 días. La verdad que terminé un poco saturado de tanta edición, de desarrollar, mejorar el streaming a la vez que estaba editando vídeo porque os dije que íbamos a sacar vídeo diario, tal. Terminé un poco saturadísimo. Y ayer lo abrí. Y... Uff, fresco, ¿eh? Me gustó porque no tengo digamos, la necesidad, o sea, que digo, voy a sacar vídeo. No, no, no. Y streameando me gusta mucho. Y luego de los streaming, cuando pase tiempo, podemos hacer a lo mejor highlights. Yo entiendo que alguien no. Para crecer, ¿no? Alguien no va a ver un streaming de 1 hora, 1 hora y media o 2 horas. Bueno, 1 hora no hemos hecho ninguno. De 1 hora y media a 2 horas. Pero bueno, cogemos corte de ahí, ya está hecho. Lo mejor en momento. Y también lo recordamos porque ya habrá pasado algo de tiempo. Y llegaremos a gente, más gente en el canal. Y hacemos que la ola sea más grande. Chapa guapa, ¿eh? Os leo. Daniel el Tatu, el vídeo del boli playa, la música era, sí, era mortal, era mortal. La que montan en el voleibol, en el Campeonato de España, me parece de los shows en vivo que he visto más bestias, deportivos, ¿vale? Te ayudan a estar todo el rato conectado, la gente, la grada. Me parece increíble. Este año, eso suele ser en agosto, no, finales de. Suele ser en septiembre, final de agosto, primero de septiembre. Se va a complicar. No sé yo. Felipe, sí, vamos a echar un partido, claro que sí. Cuando te vengas por Málaga, me pega el toque y echamos un rato. Disfrutamos. Bueno. Señores, ¿estáis haciendo ejercicio o no? Yo fui de los que las 2 primeras semanas, 3 primeras semanas, no hice nada. Me lo tomé como vacaciones total, mental. Y bueno, hice muchas cosas historiales aquí, vacaciones entre comillas, ¿vale? Pero esto va para largo, ¿eh? Ya llevamos 5 semanas y hay que hacer ejercicio, hay que de cardio hacer, pero sobre todo intentar hacer mantener la tonificación muscular, ¿ok? Que es lo que se pierde al paso de 3-4 semanas y luego recuperar ese tono muscular es difícil. Así que utilizar botellas de agua de 2 litros, de 8 litros, yo cojo a mi niña, como Garrido, cogéis y ponéis a levantar a vuestra madre en el sofá, lo que queráis. Pero no descuidéis el tono muscular de las patas y de los brazos, hombros, tríceps, un poquito de pecho. Aunque sean 40 minutos, ¿eh? Sean 30 minutos, 25 minutos, lo que sea. Y mira que yo empecé diciendo esto que nada, ¿eh? Que lo que os apeteciera. Pero ya si no os apetece, hacedlo. Por favor, ahí en YouTube, en Instagram hay 200.000 rutinas para hacer. Bueno, vamos. Vamos a repasar a ver qué hay por aquí en el World del Tour que se cuenta. Vámonos para allá.
Orgullo de Olivarría. Chingoto. Fede. Mira, con Fede, ahora mismo no voy a poner a buscarlo, pero contra Fede jugué un partido en el club, él con Godo, yo con Villalta. Hace 3-4 años. 4 años creo. 4-5 años. 4-5 años. 2016 creo. Sí. 2015-2016, cuando cambiamos todas las pistas en el club y quitamos las de muro y pusimos todas las de cristal y demás. Sí. Mucho, mucho. Además, como estuvo aquí en Málaga, lo he visto mucho. Yo creo que Fede sería... Le voy a tirar de Instagram, luego le diré aquí y le voy a decir si le apetece meterse. ¿Qué? Tiro spoiler, que no lo he tirado los primeros minutos. El lunes tenemos otro pro player en el canal, ¿Quién puede ser? Tenemos otro pro player que tenía muchísimas ganas de hacer algo con él, pero no de ahora, sino de hace 2 años. Y siempre lo va dejando. Y he hablado con él, hemos hablado esta semana. Y el lunes tenemos un pro player que tengo muchas ganas de hablar con él. Prepararemos, como siempre, intentaré preparar algo especial. No sé si hablaremos de pádel, no hablaremos de pádel, veremos, no sé. Pero tengo muchas ganas. De pádel sí hablaremos porque... Porque sí. Vamos a ver. ¿Qué han sacado de historia? Semifinales de cuchillo entre los dientes. Patty y Eli contra Marta y Martita. Mañana tenemos en gol, bueno, ya hoy, a las 11. Final de Mija, ¿eh? Coqui y Javi contra Galán Lima. Aquí puede haber estado Brian, ¿eh? Pero le pintaron la carita en semi y chao. Vuelve Galleguito, este vídeo os recomiendo verlo. Muy bueno. La verdad que podría haber, lo dice ahí, podría haber jugado en el Wolpa del Tour de Marbella. Como dijo también, estuve hablando con él cuando estuvo en el club haciendo el clinic, que ya tenéis por ahí el vídeo que lo petó de los 5.000 likes y que tenemos que hacer algo con él porque, bueno, no ha llegado a 5.000, es que la ha reventado. Yo creo que al final hizo bien, porque imagináis que si arriesga, juega en Marbella, recae, toco madera, que no, y luego pasa esto. Imaginaros, estaría todo, ya la cabeza sería un desastre, sería un desastre. Así que tiempo extra para recuperar y ojalá vuelva, es muy difícil que vuelva a su nivel más top. Pero que vuelva a salir en streaming y que lo podamos disfrutar en directo y cuando llegue a cuarto, ojalá podamos disfrutarle, podamos verle. Como dijo el otro día Paquito, hay dos personas por las que él pagaría ver un partido en directo. Y una es Juan Martín, el otro grande Barreira. Más conocido como Guarreira. ¿Eh, William? Bueno. El puntazo favorito de Martita, no lo he visto. No he visto cuál es. Y esto ya es del otro día. Que ya dije que fue una gran iniciativa por parte de Wolpa del Tour. Ah, mira, está mi hermano ahí. Yo digo, cuando llega ya está, se hace notar. Oh my god. Y Domin Muñoz, grande mi Domin, que del otro día hizo la primera donación más bestia. Bueno, la primera, ha habido varias, chiquititas. Cuando en antiguo streaming que hemos hecho de directos de partido. Pero el otro día se le fue la olla. Se te fue la olla, Domin. Ya cuando vaya el chiringuito, que hermano Muñoz, señores, en el palo. Ya lo he dicho 200.000 veces en 200.000 vídeos, en 200.000 directos. Pero si vais por la zona del palo y Pedregalejo, restaurante hermano Muñoz. Y decirle que soy friki del canal, que seguro que os invita a comer. ¿Es lo mío? Ah, toma por saco. Qué grande. Ramón García, Javi Cardenal es mi ídolo. Quiero una foto contigo, grande, ¿eh? No vea cuando salga mi hermano aquí. Dice que saldría con Jordi. Yo ese día no sé qué hago, ¿eh? Pero ahí pueden salir momentazo, ¿eh? Bueno. Vamos a ver las jugaditas que tengo por ahí preparadas. ¿Vale? Pero antes voy a ver si tenía una sorpresilla. Íbamos a hacer... Como he dicho antes, llamando a bastante gente. Que fueran apareciendo random. O sea,
sin orden ninguno y que se quisiera quedar, se quedaba, el que no se fuese, daba igual. Venga, pero vamos a meter. Voy a meter esto, voy a activar esto para que me vean. Vamos a ver. Vamos a esperar que active bien el micro. Venga, y así hablamos con él y ¿Escuchas, veo. Jorge? ¿Me Perfecto. escuchas? Sí, veo el loguito. Pues bueno, a ver quién la ha reconocido. Todavía no te ven. A ver quién te ha reconocido. ¿Pero me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Va perfecto. Bien. Ahí por ahí. A ver quién la ha reconocido. Baja un poquito la música para subirla a él. Vamos a poner en el 3. En 3 suele salir bien. Ahí. Voy a subir aquí para que se le escuche alto y claro. Yo creo que se le va a escuchar bastante bien. A ver, Jorge, ¿jugaste algún torneo con tu hermano de pareja? Sí, hemos jugado unos cuantos y yo creo que hemos. Sí, lo puede decir mi hermano, creo que hemos jugado. De todo lo que hemos jugado. A ver, en Pachanga jugamos de locos. En Pachanga jugamos de locos. Y eso es verdad, ¿eh? Eso no es mentira. Es más, tenía un vídeo que podría sacar ahora de cuando quedamos con la selección. Y nos puso Fermín, el seleccionado, a jugar juntos. Y está grabado ese set. Y jugamos uno que fue contra. Así mi hermano. A ver si mi hermano dice cuál. Yo digo el de. Contra William y Alberto Franco. En. ¿Dónde era ese club, Javi? Tuvimos 7-6, 7-5, 5-7, 7-6. Bueno, aquí estoy viendo un comentario de tu hermano. Ve, mi Mi hermano. hermano solo sirve para entrenar, no le pidáis más. Es que es así. Bueno, cada uno tiene que buscar su sitio, ¿eh? Me flipa entrenar, me flipa. Voy a ponerte por aquí. No han dicho todavía quién es. No te han reconocido, tío. O qué Sí, han pasado. pasa que a mí me salen los comentarios nada Ah, más que lo ponen. vale. Ahí la ha puesto. Bárbara la adivina. Venga, Bárbara, muy bella, ¿eh? Grande, grande. Venga, así lo meto. Vale, voy a echar esto. Nos Oh, escucha, ¿me metemos. puedo decir una cosa? Sí, tú puedes decir lo que quieras. Antes he leído por ahí, ¿Sí? no sé qué, del vóley, que es el con la música, eso ¿Sí? es lo mejor que hay. Eso es una pasada, ¿eh, Luis? Tenemos un vídeo. El vídeo de. Hay un vídeo El vídeo que contigo. hiciste conmigo, El primer el que vídeo hiciste contigo. conmigo, el de la música. ¿Ese fue el primero donde enseñamos lo de la bolea? Ese fue el vídeo. No, ese fue. Que Ahí salía. subiste el primer vídeo que hicimos un viernes, que viniste tú el primer día, que Sí. me hiciste una prueba de todos los golpes. ¿Ese es el vídeo que. Ah, pues es el que Ese tenía preparado para hoy. ¿En serio? parte esa, te lo juro, el de la música. Y al final sale lo de la música. Ah, qué bueno, qué bueno. Vale, pues venga. Vamos a ver. Monitor con iPad. Y yo te meto por aquí. Me voy a ver careto un segundo. Porque si no, por si la lío. Último suscriptor, Pedro Andueza. No sé si ha habido más suscriptores. No ha salido más lo de la cosilla esa, ¿no? Si hay alguien que no está suscrito, que se suscriba. Para ver si funciona. Bueno, ya que lo hace, Sí, quédate. yo. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto, Luis? ¿Cuál? Cuando alguien se suscribe. Sí. Sí, sale tu hermano ahí pegándole Sale al mi hermano teclado. haciendo ahí la. Pues cuando se. ¿Qué puede ser cuando alguien se haga miembro? Ale, Rui, Ale. Ale. No. Cuando hace el récord. No. Bueno, ese. Mira, podría haber sido era una buena idea también, sí, mira. No está mal esa. Vale, ya tenemos aquí. Aquí pone uno, aquí pone Daniel Tatu. El vídeo del vóley estaba Luisito con el marcador, ¿verdad? Correcto. Correcto. Venga, te voy a poner. Creo que por aquí. Mira, 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 mira. Lo que no sé si se escucha más fuerte. Me he pasado de volumen. ¡Vamos, vamos! ¡Qué amor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma, 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 toma. Y bueno, creo que tengo que bajar la música. Lo puedo hacer ahora en el directo, pero bueno, no lo voy a hacer ahora.
Podría, creo. Bajarle la música. Pero bueno. Vas a entrar en. Ahora. Ya vas a entrar. Ya estás ahí. ¿Qué hace animal? Ya está ahí, ya te están viendo. ¿Cómo va la cosa? Te voy a meter por aquí. Mira, mira, mira. Me he pasado de voz. Me he pasado. Me he colado. Me he colado. Me colé. No bebí agua todavía, por llevo chapa de rato. Que mande, dime. Que le mande un saludo a Felipe. Claro. Pero no Felipe, Felipe. A otro, a otro. A Felipe Chose Fernández. Saludos, porfa. Sí. Me llamo Felipe y tengo 12 años. Pedazo de saludo que va para allá. ¿Desde dónde lo estás viendo, Felipe? 12 años tiene que ser. No puede ser en España, ¿no? 12 años ya tiene que estar en la cama. Venga, vámonos a los puntazos. Te voy a compartir. Baja un poco la música. Baja un poco la música, piden por ahí. Sí, ahora para los puntazos la vamos a quitar. Aún así la voy a bajar para que no se me olvide para luego. Ahí. Luis, cuéntale hoy a Jorge la verdad de las balas. Salva Domínguez. ¿La verdad de las qué? Nada, Salva. La verdad de las balas. ¿Tú te imaginas que me tira aquí en directo? ¿Que me troleaste? Ahí la veo un poquito más grande. ¿Y yo dónde voy a ver el vídeo? Te lo voy a pasar, lo vas a ver en el. Por donde esté la. Donde tienes la aplicación abierta, te voy a compartir la pantalla. A eso iba. Sí, sí. Por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí. Eso voy a hacer, no bebí agua todavía, tío. Sergio, ¿qué pasa? No me recuerda el agua. ¿Es de Málaga? Felipe Chose Fernández Meaca, es de Málaga. Grande, macho. Otro boquerón. Sergio, me trolaron fijo. Sí, yo, ya ve, yo, eso, bueno. Ya, es un tema que hemos hablado muchas veces. Eso quedará para ellos, para aquellos. A lo mejor dentro de 15 años me dicen, ¿te acuerdas, tío? Vale. Falta compartirte la pantalla. ¿Cómo llevas estos días, Luis? ¿Estás haciendo algo? Yo sí. ¿Está... Estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo? Entre semana me por la mañana hago los deberes, lo que me manda el colegio. Sí. Después, antes de comer, o hago, si termino pronto, hago físico antes de comer y ya como y estoy tranquilo. O si no, pues como y después hago el físico, pero siempre hago eso. Y bueno. Ya por la tarde, play. ¿A qué te estás viciando? Con Mati al Call of Duty y y al Fortnite y al FIFA de vez en cuando. Al Clubes Pro. Ahora sí veo. Ahora sí ves, sí. Y te voy a pasar a ti para allá para que la gente te siga viendo. Y yo me voy a quitar de la aquí. La gente está esperando esos highlights. Sí. La verdad que el que haya entrado al directo para ver eso y vemos cuánto llevamos directo, 35, bueno, los primeros 5 minutos no cuentan. Los primeros 30 minutos de chapa no llegan a los highlights ni loco. Jorge, estuviste en la previa del Marbella Master, ¿no? Que te vi y te iba a pedir una foto, pero me daba vergüenza. Yo no entiendo eso. Yo esas cosas no las entiendo. Sí, fui a más, creo que si me viste, creo que estaba allí con Gemita y con mi niña. Tú me vas diciendo, Luis, las cosas me vas leyendo, Yo fui. Yo solo fui. Fui a la previa un par. Fui el domingo, creo. Venga. Aquí estamos. Vamos a ponerlo en grande. ¿Lo ves, no, Luis? Sí. Vale. Pues esto es. Los 10 mejores puntos de la final Padel Pro Tour de Benicassin 2011. Son 3 minutitos 20. Uf. Pero auténtica gloria. Y la fuente es, y lo dejo en la descripción ahora, lo he encontrado en Padel Shot, que tiene nada más y nada menos de que casi 800, o sea, 800.000 views. Lo subió el 6 de agosto de 2011. De loco. Juan Martín Díaz, Fernando Brasteguín contra Lamperti y Cristian Gutiérrez. Partidaco. Partidazo, partidazo. Vamos a darle. Yo creo que el sonido va a estar bien. ¿Vale? No sé si tienen. Creo que no tienen comentarios. Podemos escuchar la pelota. A ver.
¿Tú escuchas el audio? Ahí mono. Vale, bueno. A lo mejor creo que no lo escucha. No, no he mirado eso. El otro día pasó en el directo. Cristian a por todas. No he visto, ¿eh? He cogido y he seleccionado dos vídeos y no he visto nada. Bueno, la primera. A ver, eso en 2011 era una locura. En 2011 era una locura. Hoy a día de hoy lo hacen los alevines. Bueno, pegadita Juan. Bueno, 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 bueno. Eso ya no tanto. Bueno, bueno, bueno. Y escúchame, con el espacio que había ahí, ¿eh? Sí. Con el espacio que había ahí. ¿Cómo tengo controlado ya? Mira, mira, bueno, bueno. Espérate, espérate, que no estáis dando cuenta de este detalle. Fija, ya no solo del espacio. Es que hay gente aquí. Es que hay gente aquí, tío. Lo que ha avanzado esto en 9 años. Madre del amor hermoso. Madre mía. Oh my god. Mira, mira, mira. Para. Esta de aquí se echa para allá. Mira que está lejos. Se echa para allá, pero como diciendo, ¿no? Yo entiendo que esta de aquí te acojona. Bueno, bueno, pero es que hay bordillo aquí. O sea, para el que no lo sepa, el área reglamentaria para que se pueda jugar fuera son 2 metros por 2 metros. ¿Vale? De la puerta a la derecha 2 metros, para adelante 2 metros, luego 4 metros y 2 metros para acá. Más o menos, un poquito menos, ¿vale? Sería aquí. Esto sería los 2 metros reglamentarios. Tenían bastante más. Pero es que esto está a los 2 metros, está raspando. O sea, eso está raspando, raspando, raspando. Fijaos, esto es un paso que esto puede tener casi 1 metro. Y aquí un bordillo. Y aquí dos personas que, bueno, está, bueno, juez árbitro. Juez árbitro. Y recoge pelota o a saber qué. Ahí se jugó el mundial este año, creo. Benicassin. ¿Eso es Castellón? Me suena el. Los Pinos. ¿Te suena el? Pues puede ser. Vamos a ver. No sé. Venga, seguimos, que vaya chapa, ¿verdad? Pero. Y la que mete, ¿eh? Mira, mira, ahí sí entiendo la cojones. A ver si lo entiendo. Uy, y casi se queda dentro. Sale, sale. La mete de revés, retrovisor, dice Bárbara, ya ves. Bueno. Vaya volea. Bueno. Vaya volea. Mira, 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 Luis, tu volea. Mira, es la misma. Pero fijaros dónde tira esa bola. A ver, no iba a hacer análisis, pero mira dónde la tira, ¿eh? A los pies justos. La tira ahí. No le puede dar bote pronto porque viene rapidísima. Se tiene que apartar para luego correr. Buah. Ahí hay un recurso, a ver, no es el momento, pero ahí hay un recurso que es el abrir las piernas. En vez de echarte un paso para atrás y que se va lejos, es echar al revés un paso hacia la bola y que pase por debajo. Y ahorras medio paso. Pero bueno, eso es. En ese momento hay que procesarlo. Yo me lo guiso. Espérate, que ponen título y todo, tío. Yo me lo guiso, yo me lo como. Cristian de nuevo define de Christian forma de sublime. A ver, 6-4-1-0. Bueno, bueno, esto ya está durando un poquito más. Clásica pegada a la férrica. Amaguito de Juan al medio. ¿Le pega? A la malla, no, le entra no, no. Ahí. Globito. ¿No? ¡Ay! Su intento de dormilona y no le sale. Vamos a ver, espérate, espérate. Ok, creo que no ha sido. A ver, ahí un segundo. Ya, perdón. Ahí. Pega, se vende. Vela, intenta la dormilona. No, la pone, no intenta dormilona, la pone. No pone, intenta dormilona. Y este se la pone al hueco. Paralelo, sí, sí. Se la cola. Al alcance de tuyo, Luis. Sí. Ahí vamos a otro punto. Mira dónde está Juan ya. En cuanto se equivoque, vela. Bueno, 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 bueno. Para la puerta, tranquilito, tranquilo. Pero fijaros dónde está Juan cuando está vela con la bola. Sí. Tranquilo, o sea. Él ya da el paso, mira, en cuanto. Mira dónde está ya. Si se equivoca vela en esa, Juan está dead. Ah, lo mata. Lo mata. Le tira allí, que como quede por encima de la red, le tira paralelo así a la esquinita aquí. Y chao. Pero es que, mira dónde la pone. Era perfecto. ¿Para qué? La pone por debajo.
Ya crea hueco, le repite y deja de tamar también Fernand Perti. Yo creo que la segunda la quería tirar medio. Hay hueco para todos los gustos. Vamos a dejarla, que paro demasiado. Sí. Ah, le pega. Se queda otra vez. No, 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 no. A ver, Juan, Vela tiene una jugada de arrastre pensando que se la va a tirar Juan porque la última perspectiva que tiene es de Juan atrás. Sí. Pero le pilla. Fijaos a nivel visual lo que ha mejorado la imagen a día de hoy. La bola casi ni se ve. Ni que decir de las pistas, ¿eh? Porque esto es pista de club. La que le tira ahí Cristian. No. No, pero la tira con rebote. No. ¿La coge? Ah, bueno. No, no, dos botes, dos botes. Juan Martín les vuelve locos. No sabía que tenía títulos, ¿eh? Clásica bola de revés de la malla. Le repite de paralelo para mantenerlo. Qué bien le mantiene ahí. Y esa bola de zurdo abriendo para allá. Se la tira Gonzalo Rubio y la tira mucho así. Y Ale también, pero Gonzalo Rubio más. ¿Ale? Sí, Ale abre así un poco raro. Ya entiendo por qué. Chiquita y se van para arriba, la coge, le pega. Se queda. No, se ha equivocado. Uy, qué bien barrido. ¿Le pega? Contra la pared, le pega. Ahí va a dejar. No, se complica. Ahí va a dejar. ¡No! Delicatese. La pide en YouTube, me parece bien. Bueno, está bien. O sea, estamos hablando que esto es 2011, ¿eh, señores? 2011. O sea, ha llovido. 2011 yo no había ni nacido casi. No, vea, ¿dónde estabas tú en el 2011, Luis? Hace 9 años. Buah. Madre mía. Vale. Vámonos por aquí. Preguntan por qué Lamperti tiene una interrogación en la espalda. Yo qué sé. Pues... ese fue el año que Lamperti se separó, el anterior estaba con, fue el primer año con Cristian, se separó de Matías Díaz, que con Matías Díaz hizo pedazos de resultado y se separó. Y lo de la interrogación, si está mirando por aquí, a ver si se acuerda. Pero era una forma de anunciar un nuevo patrocinador. Era como darle misterio al nuevo patrocinador que va ahí, que luego no sé quién fue. Corregidme si hay alguien que lo sepa por ahí bien. Pero bueno, me acuerdo de esa interrogación bastante bien. Después tengo otro vídeo por aquí. Que vamos a verlo. Voy a meter. Este es. Luis, ¿eres campeón de algo aparte del pádel? Sí, yo fui campeón de ajedrez de España. ¿En serio? ¿Qué va? ¿La gente tiene las preguntas? Bueno, no saben. Ah, pero cuando me hizo la entrevista a Duopal, me dijo si era campeón de algo y le tiré esa. Sí, ¿qué dijo? No, se lo creyó hasta ahora. Ah, vale, por eso se ha reído, porque te la ha tirado él. Vale. Vale, vámonos, voy a buscar aquí el otro vídeo que tenía. Hacemos otro vídeo de este, el siguiente es de 7-8 minutos de jugadita. ¿Te da tiempo? ¿Qué hora es? Son menos 5. Son menos 5, vamos. Venga, lo tiramos y lo vemos. Pero quiero enseñar una cosita con. Ah, lo dejamos para otro día. Vamos a tirar todas las balas hoy, ¿no? Aunque es poco, ha sido poco, ¿no? Sí. He dado chapa importante, no verlo. Lo tengo por aquí. ¿Cuál? Otro de jugada. Se puede ver cómo ha cambiado el pádel de hace 9 años aquí, ¿eh? En todo. Sí. Qué alegría. ¿Estás buscando? En vídeo favorito. Me tengo que meter por aquí. Aquí estamos. Eso va a salir. Eso es lo que acabamos de ver. Bueno, esto que estás viendo tú no es lo que está saliendo. ¿Por qué no para? Ahora. Este. 7 minutos 45. Quieto, parado. Este sí tiene audio. No sé si tiene comentario. Vamos a bajar un poquito. Venga, lo comparto. Ya estamos ahí.
Jorge, aquí te pide la gente que pares a la 1:19 y vuelvas a 21. ¿Cómo hace eso, tío? ¿Estás loco? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha dicho esa locura? Jordi. Jordi, sigue. Qué máquina, qué máquina. Venga, vamos. Vamos a ver el siguiente. Este lo he encontrado de Padel United. Tiene 32.000 views. Del 17 de junio de 2013. Vamos que nos vamos. Buah. Vamos que nos vamos. A ver si... Está muy fuerte. En el número 3, Uy. Sigo amaga en su primera oportunidad de Así está bien. rebote, pero Porque hay comentarios. el Antiguamente Padel Pro Tour hacía jugó con su espectacular y este tipo explosivo de resúmenes. remate desde la línea de fondo. Esto es Sevilla, ¿eh? Esto reconozco, ese estadio es Sevilla. ¿Y los detrás quiénes son? Es un punto de 2012. Es Silingo y Reca contra Lamperti y Cristian. Bueno, ahí está Silingo, el clásico salto. No. Buah, es que hace 9 años, ¿eh? Hace Ha 9 años. sido muy fácil, Fue de muy los fácil. primeros que hizo la... Bueno, yo creo que el primero, la pegada en salto. Pero claro, la pegada en salto ya sabéis, eso casca rodillas. En la OCIA Dai Santana tratan de tú a tú a los números uno con un variado repertorio de golpes que finaliza con una magistral mano de la hoz que coloca la bola donde A nada ver. pueden hacer sus Arriba adversarios. están Vela y Juan otra vez. Sigue siendo Sevilla contra Adai y Laoz. ¿Qué clase tiene Laoz, eh? ¿Qué clase? La que le tira. No, No, le rompe. ¡Qué bonita la del mago! ¡Buah! sin ¡Qué me cadera. gusta ver a Willy! ¡Qué me gusta ver a Laoz! ¡Buah! Con Adai. Porque la gente pone aquí, Jorge, que nos cuente Luisito cómo se juega con una pala regalada. ¿Cómo le gusta hacer a la gente aquí meter el dedo, eh? Hacer leña del árbol caído. Ahí seguimos del mismo partido. Mira que se ha secado. Esa que le tira se queda atrás y le contraataca por ahí. Mira dónde le Un tira el globo ese, ¿eh? poco se un ¡Bueno! upa Globito alto, le pega a Dai. La amaga a la esquina, rebote. Y sigue con el tratamiento. Y sigue con el tratamiento. ¿Le están pega? todo Sale, sale, amagando, sale, solo sale, sale, sale. amagan, solo Sí, sabía que amagan. salía. ¡Buah! Buena pegadita a Dai, ¿eh? Le pega desde atrás de la línea, ¿eh? Medio que he hecho. Liada guapa. Esa, esa. He vuelto ahí. Era esta, ¿no? No. Esta era. La del tratamiento. Amago. Aquí. Amaga toda, ¿eh? Y la que le pega la Le pierde. pega desde la cruceta, ¿eh? Justo desde la T, ¿eh? Justo de la T, fijaos los pies. Bien pegadito, arqueado y ramita. ¡Ting! Rompiendo ahí con kick. Y para adentro. Sí, eso es Sevilla. Corregidme, ¿eh? Si me equivoco, ¿eh? Pero yo creo que eso es Sevilla. Sí. Lo asiento así, Sevilla. Mira, creo que este es Kiko, el hermano de Paquito. Creo que era Kiko. Esto. No, ese es Daniel del pelo largo, ese es Cristian Gutiérrez del pelo. Lamperti y Cristian contra L Sanji y. Lim Ah, sí, Nerone. Sanji y Sí, Nerone. Nerone, Va, la que... Mira, otra vez la que tira, ¿eh? No es la primera, ¿eh? Ante el vídeo anterior ¿no? se lo igual. Animo. En el 2, Agustín Gómez Selingo bloquea los continuos ataques de Verasteguín y define el punto con un sutil remate de Pegadita cabeza suave. sobre los Se pies de queda. Martín Díaz. Fíjalo de allí. La que le tira. Reca y Silingo, ¿eh? Al fondo y Juan y Vela Y aquí. Otra boom. vez. Vendida, vendida. Vendida. De las pocas veces que. Fijaos ahí. Y para adentro. Uy, la carilla de Reca, tío. Total. Mira Lima. Y en el número uno, Lamberti remate por tres, Lima, pero Mieres, Los Príncipes. Reca me vio jugar un partido de Jorge. ¿Sí? No, no sé si te lo he contado. ¿Se te pegó El algo TIC de viéndote? Madrid. ¿Te No, transmitió pero algo o sí. no? Solo por estar cerca ya, ese tío ya. Esta era la época de que sacarla por tres se puso muy, 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 muy de moda. Empezó la bola, la gente sacarla mucho por Mieres. tres. Y al poco, ya vuelta del Tour 2014-2015, ya fue cuando empezaron a, en vez de sacarla por fuera, que eran vendidas como esta, a traérsela.
rima para posteriormente definir el punto con una imagen. Esto como Luisito ahora mismo. ¡Bumba! Esto como Luisito ahora mismo, que si la sacas por tres la has ganado. Casi, esto ya fue la época en la que no. Los primeros años era si la sacabas por tres ganabas. Venga, a ver si tengo algún puntazo guapo. Bueno, me estamos viendo guapo, ¿vale? Eso, de lío, de mucho lío. Uy, que no le ha dado palazo. Sí, me mueve el Lima. Ojo, Lima on fire. Desorden. Claro, se veía venir el desorden por todos lados. No he visto este vídeo, ¿eh? O sea, he directamente cogido un vídeo de 3 minutos y de 7 minutos. A ver, medio muriendo. Buenísima de Cristian. ¿Le pega? Ya, se queda. No. Mucho rebote, la coge, le tira, la rebota. ¡No! Me apunto. El Willy que se tira y Vela que tira para allá a barrer. Fijaos un detalle. Bueno, ahora lo digo. No voy a parar. No. Fijaos un detalle que no habéis fijado. Que no lo he dicho, pero mira, yo esto, Luis, no sé si tú tendrás memoria de esto. ¿Tú sabes dónde ponían las bolas antes de...? Ahora se ponen en la red, ¿no? ¿Tú sabes dónde ponían las bolas aquí los jugadores? No. ¿Tú recuerdas solamente guardar las bolas en la esquina? O sea, el que recuerde eso, o sea, eso lo hemos hecho todo. Cuando lo hacían aquí, todos los poníamos. Es más, luego fue Matías Díaz, fue el primero que empezó a dejar las bolas aquí, en el barrote, aquí fuera, en la pista, aquí. Lo recuerdo perfectamente. Y ya luego se quitaron de la esquina y ya lo ponen aquí en la red, pegadita al poste. Detallito, ¿eh? Esto, nunca me había fijado. Pulgar arriba, quien se acuerde de eso. Y quien lo haya hecho alguna vez. Eso es de old school total, ¿eh? Álvaro Agallo, saludos desde Córdoba. No lo sabía. Me diciéndome atento a la hora, ¿eh? Que yo me pongo aquí a hablar y se nos va. 12, ya tenemos. Tengo un poquito de chance. Y si no hacemos otro directo... Y vemos tu vídeo. Mejores jugadas. ¿Qué vídeo? Te tengo preparado ahí una sorpresilla. ¿Qué va a ser? Cuando salí yo preparo. A Gema le preparé una encerrona guapa. A ti te tengo otra. A ver. Maxi Graviel con Polly arriba contra Reca y Silingo abajo. ¡Buah! ¿Cuánto jugás, Gaby? ¿Cuánto jugás? Me encanta. Mira, hay muchos partidos de Gaby tácticamente perfectos. Los globos, los cambios de ritmo. Porque te piden por aquí que bebas agua. Sí, perdón. Bebas agua. Gracias, ¿quién ha sido? Sergio. Lima le pega a los príncipes. Esta época era, yo no sé si tú tampoco te acuerdas de esto, Luis. Se denominaban a Paquito y a Paquito. A Juan y Bela los reyes. Y los príncipes a Juani y Lima. Miren Lima. Por eso casi todos los vídeos que hay de finales... Yo no seguía el pádel. Claro. Esa época casi todas las finales que hay... casi todas las finales que he encontrado que hay son ellos dos. Son esas dos parejas. Bueno. El choque de volea. ¿Qué? Bueno. Esto sí que está tácticamente perfecto jugado. Eso sí que está bien jugado. La que tira los Jordan Juan. La que tira Juan así. ¡No! Nah. What do you think about that? No. Juan Martín, increíble. Nah, esto hay que verlo de nuevo, ¿eh? Esto hay que verlo de nuevo. Mira, aquí ya empezaron los choques de volea y los dos contra dos en la red. Porque ya en algún directo lo he dicho que en esta época era todo muy dos adelante, dos atrás. No se iniciaban tantos contraataques con chiquitas o con globos y bloqueos. No era el pádel tan... con jugadas que hoy a día de hoy son el ABC. Vamos, por favor, a verla entera. Por favor. Pero la que se tira Juan Martín saltando. Sí. Esta es para tirarse 10 minutos hablándola, ¿eh? No lo voy a hacer. Está en el número 1. O sea, creo que es la última. Ahí nos vamos al contraataque y a la guerra. Medio, revés y van. Mira. Van 1-1. ¿Te das cuenta que no hace ningún cambio brusco? Ese, el primer cambio brusco es ese y la lía. No sé si me habéis seguido. ¿Me has seguido tú, Luis? ¡Bimba! Sí. ¿Tú has visto el orden? ¡Pam! No iban de una esquina a otra. Siempre era A, B, B, C, C, B, C, B. Y la primera que hace A, U, D, C, A, la es la que lía.
Ahí, ahí. ¿Por qué? Porque, mira, ahí se ve, ahí se ve. Mira, pan, uno, uno, medio, aquí, medio, ahí. Bueno, de la B se va a la A y le repite. No, 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 la ha hecho bien, la ha hecho bien. Lo que pasa es que la deja alta y esa le tira perfecta. Por el hombro izquierdo, por el hombro derecho de Juan, que es zurdo. No, no, está perfecta la jugada, ¿eh? Todo el rato, de la A a la B y de la B vuelve a la A o vas para la C. Pero no hacían cambio de A a la C ni de la C a la A. Y el globo rápido, que le tira por el hombro derecho al final, de locos. Sí. No sé si habla demasiado rápido y creo que tú sí me sigues No, porque yo estás te entendí acostumbrado a que te hable a esa perfectamente. Yo velocidad, sí, yo pero sí. tú estás acostumbrado. Ah, no, hay más puntos. Pues la hora. Mires. 17. ¿Por qué se ha ido la voz? ¿Qué voz? Bueno, es que tú no estás viendo el. Tengo que arreglar eso, que el que está entrevistando. Bueno. Otra vez dos contra dos ahí. Arriba están Arroz, Lima y por favor. Mieres y abajo los príncipes contra los reyes. Y toma garrotazo. No, no, pero bueno. Pero bueno. ¿Tú crees que esta gente hacía el ejercicio que ha puesto Brian en el Instagram de pegándole contra la pared? Para ver la reacción, ¿la has visto? ¿Al en su story? He visto algo, pero no he visto En ahí su con la pared y historia digo, o ¿esto creo qué que la ha está puesto haciendo? en el post. No era así normal. Para Es muy mejorarla. tonto. Es muy tonto, sí. Para mejorar la volea, este es otro vídeo ya. Los mejores puntos de la historia. Y ya sale World Padel Tour. Pues hasta aquí era. Hasta aquí era. Estaba aburrido y se ha puesto a dar con la. Yo quiero saber cuántos intentos lo habrá hecho para hacer eso. Eso. Y espérate que saque las tomas falsas, que ha dicho que hay unas pocas. O sea, imagínate. Se me ha tenido que dar en la cara, tío, con lo torpe que es. Ese chaval. A ver, que te ponga. Aquí. Ahí para horizontal. Bueno, hago así, tiro para acá. ¿Tú te imaginas el pádel con la música del vóley? Estaría brutal. Estaría brutal. Pasa que, bueno, en un pabellón, no sé, ahí en el boli que Es que están al eso ya no aire, puede. pabellón ahí, eso puede ser demasiado agobio todo el rato. Pero bueno, 50-50, ¿no? Claro. Bueno, meto aquí a Luis otra vez. Te mando para allá. Ahí estás. Vale. Perfecto. Ahí está Luis de nuevo. Bueno, últimos. Pedro García Garrido, último suscriptor. Grande. No he visto bailes de eso, ¿no? O no han salido desde que hemos estado viendo todo el rato los puntos. O no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta, ¿no? Yo creo que no. Bueno, Luis, te tenía preparado una encerronilla aquí rápida, ¿vale? A ver. Verás. Verás. Si no nos da tiempo, yo creo que en 10 minutos no. Esto es una reliquia. Es que no sé si sacarlo nuevo. Esto se merece un directo solo con esto, ¿eh? Si estás ocupado, tienes todos los días a alguien. Todos los días. El lunes tengo ya uno. Pro player. Pro player. ¿Quién puede ser? No te he dicho nada. Pues, ¿Quién puede ser? si me dice el ranking, te digo quién es. Está entre los ocho mejores. Las ocho mejores Ocho parejas. mejores. Sí, la del ranking. ¿Te imaginas que la adivino ahora también? Yo creo que Déjame lo vamos a dejar pensar. aquí. El vídeo que tengo con Luis preparado se merece estar solo con él. Se merece estar solito con él. Uf. Y no lo vamos a hacer ahora luego cuando recupere la conexión porque ya es tardecillo. Pero bueno, como queda más días que ollas, el lunes tenemos Ahora Pro has dejado a todo el Player. mundo con la intriga. Sí, venga, lo hacemos el miércoles. El lunes tengo lo que tengo Venga. y el miércoles lo hacemos. O sea, en el siguiente directo después del lunes. ¿Vale? Ya sé quién es, a quién tiene. Venga, a ver. Si la acierta, digo que sí. Si no, pues mañana os enteráis en Instagram y Si crear la el evento y acierto, demás. digo que sí. Si la acierta, digo que sí. Venga. Me están diciendo por aquí pistas, pero. Pistas. Javi, Admito, por aquí admito, pone. admito. Venga, tú elige bien. Decirle ahí por el chat. Admito una pregunta y te digo sí o no. De sí o no, ¿eh? La pregunta tiene que ser sí o no. O sea, la respuesta es sí o no. Vale, ¿está dentro del top 4? ¿Top 4 de parejas? De parejas.
Ese todavía no. Y no es Paquito. Pues ya, ya, ya. ¿Está? O sea, que no está dentro del top 4. No, está dentro del top 8, pero no dentro, o sea, del top 4. 5, 6, 7, 8. ¿Quién puede ser? A ver, de 5 va a ver a Tapia, no creo. Empieza con los descartes. Tiene hasta que vaya a cortar el directo dentro de 6-7 minutos. Puedes pensarlo, dejar que la gente hable. Yo voy a leer mientras, que no he leído casi nada. Álvaro Ramos, no te preocupes. No te preocupes, por está presente. Te ponen que es Mati Díaz. Pero Mati Díaz no puede ser porque Mati Díaz va de 4. Correcto. Hostia, pero ahí la han clavado, ¿eh? Tenemos con Mati hablado. Pero yo creo que es un buen día para soltar el Pro Player los lunes. Yo el sábado y el domingo no hago nada, lo puedo preparar tranquilamente. Y ya tiro el lunes y ya el resto de la semana es dejarse de ir. Entonces los lunes creo que voy a meter a un jugador de arriba, de abajo, de donde sea. Pero bueno, de momento están siendo top. Miércoles, lo que se nos ocurra. Viernes o sábado, lo que se nos ocurra. De momento estamos haciendo eso. ¿Pero el miércoles me va a hacer la encerrona o no? Miércoles sí, todo va bien. El miércoles no tengo nada. El miércoles hacemos la encerrona que le tengo que preparar a Luis. Venga. Me la tiro, Javi Ruiz. Es que me conoces demasiado, tío. O sea. Yo cuando has dicho que sigo a alguien, que lo he llamado varias veces. Que me conoces demasiado. Es que he dicho demasiadas tonterías. Es que tú me conoces y sabes las cosas que te digo. Y digo, joder, mira, es verdad. Eso he dicho 200 veces. Digo, cuando fueron pareja revelación en el 2018, dije, hostia, le voy a Granada, grabo con él. O cuando venga, tengo que cogerlo. Lo dijiste, pero un millón de veces. Te lo he dicho una pila de veces, sí. Correcto. O sea, esa no la tendría que haber dicho. Pero bueno, ya está. Para los que habéis llegado hasta aquí, el lunes tenemos a. Si todo va bien, todo va bien. Tenemos a Javi Ruiz en el live. Así que bueno, deja aquí en los comentarios de aquí. A mí no me hagáis preguntas. Dime. Porque las acierto todas. Es que te cuento demasiado. Es que no, la de ranking no me dijiste nada. No, la de ranking no. Ahí tiraste tú. Ahí tiraste tú de viveza y esa te la ganaste. O te la dijo tu hermano o Mini, que la sabían de antes. Que no me van a decir nada. Si tú te crees que mi hermano le va a dejar a Mini que me lo diga. ¿La ha dicho alguien en el chat antes de que tú lo digas? Felipe ha sido el primero. ¿Sí? Felipe Álvarez. El primero. Joder, Felipe. Qué grande. Salvador Domínguez, claro, Salvita, es que tú también eres un VIP. Salvita la ha puesto, es de Granada. La pregunta de Salvita era de Granada, tú lo tenías clarísimo también, Javi. Es que sí, tengo muchísimas ganas del directo del lunes con Javi. Muchísima. Porque un tío que conozco, otro andaluz, una progresión brutal. He tenido la suerte también de jugar contra él en un por equipo. Y alguna, creo que alguna otra vez más. Me ha pintado la cara de mal. Da igual, se ponga a la derecha, en el revés. Él empezó lo inicio en la derecha. Pero bueno, eso ya todo eso lo meto el lunes. Jorge, al Ruiz que queremos es a Ale. ¿Qué va? Pero si Ale ya tiene que estar. Si Ale ya está muy visto, está muy pesado. Brian está ya muy pesado. Y lo que dice de mí, lo que va diciendo de mí por ahí es mentira. De Clash Royale, que a ti te ha dicho y te ha dicho que está. No me ha dado tiempo. Ay, no da tiempo. Mira, no juego al Clash Royale desde que te pinté la cara. A Ale le he escrito que me ha dicho que me ha superado porque yo no me he metido. Le dije, venga, hemos echado una partida. Me ha dicho, hemos echado una partida. Le escribo, os puedo enseñar el WhatsApp. ¿Da tiempo a una? ¿Da tiempo a una hora? Son y 15, tío. No me la juego. El próximo contigo. Para el miércoles. Mientras que la gente se va conectando, le tiramos al Clash. He hecho una partida. Venga. Todavía no he puesto la y play. Y lo que va diciendo es que. Todavía no he puesto, mira, la play. Echamos Ale y yo, las conté. Echamos 7 partidas de Clash Royale. ¿Y qué? Le gané yo 6 y hasta que no me ganó una porque me cambié el mazo porque estaba aburrido. Sí, lo que hago yo contigo. ¿No? Por... La vez que me gana es por eso, porque ya me aburro, vale. Y cambio. Cambias de mazo, sí, pero lo mismo hizo Ale. O sea, me sentí como tú conmigo. No, te creo. Ale tiene que ser malísimo. No, pasa que se raya con los mazos y te ven, una vez lo ves con un globo y otra vez lo ves con los mini esqueletos. ¿Verdad? No tiene orden, ¿no? Se pica, una locura. No, es que se pica todo. Bueno, a ver si me pongo la Play y el FIFA. Lo he dicho 200.000 veces, pero... Algún día sorprenderé. Espero que deis la talla, porque no sé si habláis. Espero que deis la talla. Mati se está pegando una viciada. Que flipas. Mario, ¿qué pasa? Saludos.
Jefe. Jorge, haz Jorge, una hazlo con con Juan Juan y y Vela. Vela. Bueno, hubo uno que me puso un comentario de ¿por qué no pone a los cinco mejores, a los top 5? O ¿Cómo va a sea, poner que los top 5? ¿te imaginas? Es que eso lían la parda. Eso ni el plus, señores. Eso ni el plus. O sea, metemos a 5 aquí y ¿qué hacemos? O sea, metemos a los 5 primero. Queremos a Juan y Vela. Yo también. Yo quiero yo muchas también, cosas también. Yo también. Yo también. Bueno. Felipe. Bueno. Felipe. Bueno, vamos a ir chapando porque no quiero que se vaya la que se va a las 12 y 20, ¿eh? Madre mía la que tengo liada ahí, ¿eh? Musiquita ¿Pero de eso por relax. qué es? No sé, yo creo que el resetear en el servidor de la zona no debería. Porque yo muchas veces he dejado a Dropbox subiendo y ha habido días que he dicho, hostia, no, ¿por qué se ha parado? Claro, ya entiendo por qué. Bueno. Bueno, animal. Bueno. Sigue dándole a tope, ¿eh? No te vices demasiado. Yes. Muévete, tío, no. Muévete. Que yo no estoy dando el coñazo, pero confío en que estoy haciendo, ¿eh? Tenéis que ser responsable, ¿ok? No, sí. Mi padre hizo un pedido el otro día con combat, TRX y de todo. Vale, perfecto. Y ya está, ya queda menos, animal. ¿Vale? Bueno. Nos vemos. Cuídate. Nos vemos. El miércoles ¿Nos seguramente miércoles? Seguimos, sí, miércoles seguimos. Que nos hemos quedado ahí a media. ¿Vale? ¿Cómo se sale de aquí? No tengo ni idea. Bueno, te quito. Aquí. Venga. Nos vemos, animal. Bueno, señores, vamos. Muchísimas gracias a todos por haber aguantado la chapa de hoy. Espero que si os gusta este formato, creo que está también entretenido. La verdad que el que haya entrado por el vídeo, por el titular, hoy seguro que me chupa algún comentario de 30 minutos para llegar a eso. Pero bueno, seguramente a lo mejor cojo y hago un clip y meto los highlights. Creo que es buena idea. Sin más, nos despedimos, ¿eh? Que se nos va y como corten, me cago en todo.